Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy haremos un delicioso pastel de zanahoria. ¿A quién no se le antoja un pastel de zanahoria? A mí me encanta el pastel de zanahoria. Y también vamos a estar haciendo el betún. Y no se hable más, vámonos a ver los ingredientes. Miren, perdonen por el relajo, pero vamos a utilizar todo, no se preocupen. En la cocina siempre se hace relajo, no me van a mentir. Así que bueno, miren, aquí están. 4 huevos a temperatura ambiente, 1 cucharadita y media de polvo de hornear, media cucharadita de sal. Vamos a utilizar también 1 cucharadita de bicarbonato y media taza de azúcar morena, 3/4 de azúcar normal. También aquí, miren, aquí está el azúcar, azúcar blanca, azúcar normal. Vamos a utilizar también vainilla. Estaremos utilizando 1 cucharadita y media de canela molida y 1/4 de cucharadita de nuez moscada. Así también vamos a utilizar 1 taza de aceite, de cualquier aceite. Yo estoy utilizando aquí aceite de canola. Puedo utilizar cualquier aceite que no sea aceite de oliva. Y por supuesto, la zanahoria que yo, mire, yo ya la lavé, ya la rallé. Y aquí tengo aproximadamente como 3 tazas de zanahoria rallada. También le voy a colocar un poquito de nueces. Y también para el betún voy a utilizar una barra de queso crema, mantequilla y azúcar glass. Ah, y yo creo que no les dije, pero también voy a utilizar 2 tazas de harina de trigo todo uso. Esos son todos los ingredientes. Ahora sí, vámonos con la receta. Lo primero que haré será cernir las 2 tazas de harina. Vean, aquí llevamos la primera. Y también vamos a colocar ya la segunda. Ahí tenemos 2 tazas. Voy a tapar acá. Y voy a colocar esto por acá. Vean. También aquí voy a aprovechar de colocarle el polvo para hornear. Vean. El bicarbonato. Y también acá voy a aprovechar de colocarle la canela, miren. Y le voy a colocar. Veamos, aquí está la primera. Aquí va la segunda. Ahí está, mire. Y voy a aprovechar de colocarle también la media cucharadita de sal. Vean, ya aquí la sal ya tiene su media cucharadita. Vean. Y le voy a colocar la nuez moscada. Eso es, pero miren, un poquitito porque yo no sé ustedes, pero a mí se me hace que el sabor de la nuez moscada es bastante fuertecita. Así que es literal una pizquita. Es algo chiquitito. Y ya. Ya tenemos aquí ya los polvos. Ahora vamos a menear lentamente. Miren. Ya están cernidos. Tenemos acá los 4 huevos y ya puse mi horno a precalentar a 360 grados Fahrenheit. Así que vamos a empezar a batir y luego vamos a ir incorporando los 2 tipos de azúcar, el aceite y la vainilla.
Y bueno, he batido los huevos por aproximadamente 2 minutos. Ahora le voy a incorporar el aceite. Vamos a ir colocándoselo poco a poco. Bueno, ya le puse el aceite y ahora voy a batir como por otro minuto más. Y bueno, ahora le voy a colocar el azúcar. Seguimos batiendo. Colocamos poco a poco también la azúcar blanca, sin dejar de batir. Lo batimos por aproximadamente 1 minuto y medio. Que le voy a colocar la vainilla. Yo le voy a estar colocando una cucharadita de vainilla. Y ahora sí podemos seguir batiendo. Voy a batir por 1 minuto más. Y bueno, miren, ya batimos. Ahora le voy a empezar a agregar la harina poco a poco. Seguimos agregando. Mire, esto huele súper rico. Huele pero espectacular. Es que mira, a mí me encanta, pero me fascina el olor a canela. Es demasiado rico. Vean, ya tenemos aquí toda nuestra harina incorporada. Ahora vamos a mezclar todo con mucho cuidado. No lo hago con la batidora porque esta batidora es demasiado rápida, entonces siempre es como que se espolvorea todo. No sé si me entienden el término, pero bueno. Vamos a empezar acá. Vean. Yo sé que ustedes van a sentir que la mezcla se va colocando como durita. No se preocupen, eso es normal. Porque recuerden que después vamos a tener que incorporar la zanahoria y nuestras nueces. Asegúrense que todo esté debidamente mezclado. Miren cómo se va viendo nuestra mezcla, ya va cambiando de colorcito. Y ahora sí, le voy a incorporar las nueces y la zanahoria. Vean. Todo sin lástima, oiga. Si usted siente la mezcla así como durita, no se preocupe porque la humedad de la zanahoria va a hacer que su mezcla se vuelva a hacer suave. Y le voy a colocar unas cuantas nueces.
Un poquito, no mucho, porque no me quiero comer esto yo solita, ¿verdad? Veamos, le vamos a colocar unas cuantas. Ya nuestro horno ya está listo. Ya mira, aquí se me fue una grandecita, ve. Esto es muy, muy delicioso. Si usted es alérgico a las nueces, no le ponga. La zanahoria es suficiente. Y ahora sí, miren, mezclamos. Movimientos envolventes y nos aseguramos que todo esté perfectamente mezclado, incorporado. Vean, y que no se vean ni grumos de harina. Este es el molde que vamos a estar utilizando. Aquí yo ya lo engrasé con mantequilla y ya le coloqué harina. Ahora nos vamos a asegurar de esparcirla no solo en el fondo, sino también a los lados. Vean. Ya que nuestro molde está listo, entonces voy a proceder a echarle nuestra mezcla. Voy a iniciar por la parte del centro y poco a poco. Yo creo que jamás había agarrado tan raro un bol. Vamos a hacerlo así. Ay, disculpe que este bol les está dando la espalda, pero yo creo que ya vieron por lo menos cómo es que se tiene que echar. Ya tenemos nuestra mezcla lista y ahora sí lo vamos a llevar al horno. Ya nuestro pastel ya está en el horno, vean, 350 grados Fahrenheit y lo vamos a dejar por aproximadamente 60 minutos. Ya saqué el pan del horno, ahora vamos a asegurarnos que esté completamente cocido. Miren, la técnica del palito nunca, nunca, nunca falla. Insertémoslos otra vez. Miren, completamente limpio. Y miren, yo acá ya puse el queso crema y ya coloqué la mantequilla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comenzar a batir y que estas dos cosas se incorporen. Veamos. Ahora sí le vamos a colocar azúcar glass. Vean, le voy a colocar media taza. Por aquí le vamos a colocar otra media taza, dando un total de una taza. Revolvemos un poco porque si no se va a espolvorear todo. ¿Pueden ver cómo cambió la consistencia? Ya nuestro betún está casi listo. Digo casi porque aquí yo voy a hacer algo. Le voy a colocar un chorrito de vainilla para que tenga un saborcito muy, muy rico. Ponerle un poquitito más. Ahí está. Solo es un poquito de vainilla. Y seguimos batiendo y ya esto va a ser súper, súper, súper rápido. Bueno, ya tenemos acá nuestro pastel y tenemos por acá también el betún. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a despegar
el pastel de la orilla. Miren, lo despego acá. Y ahora lo vamos a colocar en este molde o este plato, ¿verdad? Veamos. Uno, dos y... ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡Qué orgullosa me siento, por Dios! Mami, ya puedo hacer pastel de zanahoria. ¡Ay, miren qué bello! A mí me ha encantado el pastel de zanahoria siempre, siempre, siempre. Y les voy a ser muy honesta, es primera vez que lo hago. Y de verdad, miren, el pancito se siente... No, empecemos. En cuanto antes, mejor. Voy a empezar a embadurnar mi pastel con el betún y luego lo voy a poner en el refrigerador para comerlo mucho más rico. Vean. No, pero ¿qué es esto? Por Dios. Miren. Lo voy a ir esparciendo. Yo creo que voy a colocar más. Y luego empiezo a regarlo. Que mejor con la espátula, porque agarra más. Mira, este betún está delicioso. Muy, muy, muy rico. O sea, yo me lo podría comer así, así como está, tal cual. Así que bueno, veamos. Por favor, señores pasteleros, chef, no me critiquen. Miren que por estos lados, yo en lo personal no soy muy fan de la pastelería canadiense. ¡Cha, cha, cha, chan! Miren, así nos quedó nuestro pastel de zanahoria o torta de zanahoria, como ustedes le quieran llamar. Vean, yo sé que no es la mejor presentación, pero... Yo estoy segura y les puedo garantizar que está de sabor espectacular. Vean. Miren. ¡Ay! Estoy súper feliz. Así que bueno, lo vamos a llevar al refrigerador. Lo vamos a dejar ahí un rato para que se enfríe un poquito y ya comerlo mucho más delicioso con un cafecito en la cena. Y lo vamos a cortar, lo vamos a probar, vamos a dar el veredicto. Yo estoy segura que está rico. Así que, bueno, vamos a esperar un rato. Y bueno, luego de dejar el pastel de zanahoria en el refrigerador por un par de horas, llegó el momento de probarlo. Y déjenme decirles que esto está soñado. Espectacular, niña. De verdad, pruébenlo, háganlo. Y me cuentan cómo les va. Delicioso. Hasta aquí les iré dejando este video. No me quiero despedir sin antes darles las gracias de antemano por ver mis videos. Y también les agradeceré mucho si me regalan un like, si se suscriben, si me dejan sus comentarios. De verdad se los voy a agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Que estén súper bien. Abrazos a todos.